Y a pesar del coronavirus, cirujanos plásticos están notando un aumento en la demanda de las operaciones estéticas. Natalie Vera conversó con algunos profesionales en este campo y nos explica el porqué. Natalie, buenas tardes. Centros estéticos como este aquí en Fresno dicen que como muchos aún estamos trabajando desde casa, varios pacientes están aprovechando esta oportunidad para someterse a cirugías plásticas, ya que pueden continuar reposando desde su hogar sin tener que perder muchos días de trabajo. ¿Cuál es el precio de la belleza? ¿Y vale la pena pagarlo en medio de una pandemia? Hola, mi nombre es Giselle, yo soy el paciente de Dr. Robán, me fui con él a hacer la nariz. Giselle Martínez se hizo la rinoplastia hace 3 semanas. Era un sueño que se lo había pensado por ya mucho tiempo, pero hay algo que finalmente la convenció de no dejarlo para mañana. Empezando en marzo, mi compañía me dejó trabajar de casa. Si tienes bruises o está inflamado, es perfecto porque nadie va a mirar. They do have that luxury of... Explican que los pacientes ahora tienen el lujo de reposar en la comodidad y seguridad de su casa sin la presión de regresar a la oficina. Giselle menciona que sí tuvo algunas preocupaciones de exponerse al virus. Agarran cosas que te ponen adentro de la nariz, entonces por una semana no vas a poder respirar para nada. Si tienes COVID-19, uno de los síntomas es que no puedes respirar. Entonces, si yo tengo esos síntomas, no sería si es por la cirugía o si es por el virus. Bueno, pero antes de cambiar tu imagen, estos expertos de la belleza están tomando todas las precauciones para cuidarte del coronavirus. Nosotros tenemos miedo de obtener el virus de ellos, y tenemos que cuidarnos que nosotros nos damos a ellos, a los pacientes. Dice que él y su personal se hacen la prueba a menudo. Pacientes como Giselle también tienen que tomar la prueba 72 horas antes de entrar al quirófano. Making sure the patients were the only ones in the waiting room. En los centros estéticos del Dr. Shah en Bakersfield y en Fresno, ellos también toman este tipo de precauciones, incluyendo asegurarse que solo haya un paciente en la sala de espera, que se les tome la temperatura y que todos usen la máscara. También están realizando más consultas virtuales. Pero aún tras abrir sus puertas nuevamente, médicos dicen que sufrieron gran pérdidas económicas. Yo trato de no chequear porque voy a llorar. It's always kind of top of mind. Y dicen que nunca sale de su mente la preocupación de recibir órdenes de volver a cerrar. Bueno, y por otra parte, algunos que sí están experimentando dificultades económicas a causa de la pandemia dicen que sí prefieren esperar antes de pagar por arreglos cosméticos. En Fresno, Natalie Vera, Noticias Univisión 21.